Buenos días, los saluda el segundo subinspector Guardia Nacional Paredes León Daniel, integrante del GAET Morelos de la Guardia Nacional, desde la carretera 1670 México-Cuernavaca, directo, mismo tramo, donde mantenemos los operativos internacionales Canadá, Estados Unidos de América y México, con supervisión a conductores de vehículos de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado. Hoy detectamos en esta carretera una configuración vehicular de tractocamión de tres ejes acoplado a un semirremolque de dos ejes tipo plataforma que presenta fisuras por calor de más de una pulgada de longitud en más de tres posiciones en su tambor. El tambor es una parte fundamental del sistema de frenos de aire en el eje 4 del lado izquierdo, siendo una falla grave según la norma oficial mexicana NOM-068-ST-2-2014. De no corregir esta falta, podría derivar en un accidente de graves consecuencias. Así, la Guardia Nacional se suma a la prevención de accidentes con la misión de salvaguardar la vida de los usuarios en las carreteras y puentes de jurisdicción federal. Muchas gracias. Guardia Nacional. Gobierno de México.